Soy el coronel Surbiero Campo, un hombre común y corriente que sirve a Colombia. Todos los días salgo de mi casa a trabajar, igual que todos los colombianos de bien. Siempre con la inquietud de saber cuál es mi lugar en el mundo. Por esta razón investigué sobre la empresa en la que trabajo. Este es mi presente y forma de vida de mi familia. Indagando, encontré mi historia. Esa que recorreremos juntos. Lo primero que descubrí fue documentación, archivos, fotografías de una empresa que se cultivó al final de la llamada violencia de los años 50. Una década de temor por el campo, de desplazamientos masivos a las grandes ciudades y de olvido paulatino de las poblaciones y regiones más apartadas. Dentro de este marco, en 1962, se crea bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, SATENA. Para este momento, los gobiernos de turno eran conscientes de la importancia social de esas provincias llamadas intendencias y comisarías, ubicadas al oriente, sobre el Océano Pacífico y al sur del país, y tomando conciencia de las facilidades que representaba el cubrimiento aéreo de estas regiones, le dieron la misión a la Fuerza Aérea de brindar un servicio de transporte de pasajeros, correo y carga, a estas zonas alejadas, bajo el precepto absoluto de la responsabilidad social del Estado y la premisa de que estas tierras y esos pobladores también son colombianos. A partir de este momento, la historia es sencilla. Pioneros de la aviación se encargaron de conectar esas poblaciones con los centros urbanos más desarrollados del país, con aviones Douglas, Catalina y Viver, llegando en medio siglo a más de un centenar de destinos de toda nuestra geografía, con el apoyo irrestricto de la Fuerza Aérea Colombiana. La historia no ha parado por más de 50 años. Somos la aerolínea que transporta anhelos e ilusiones. Señores pasajeros, buen día. En nombre de la tripulación de este avión ATR-42-600, SATENA les da la bienvenida a su vuelo con destino a la ciudad de Puerto Carreño. Les pedimos el favor permanecer en sus asientos, ajustar sus cinturones de seguridad y atender las recomendaciones para el vuelo que vamos a iniciar en este momento. Bienvenidos. Las fuerzas militares pueden ayudar a industrializar el país a partir de su propia industrialización. Es a través de la industria militar como se puede jalonar una serie de iniciativas privadas, grandes, medianas, pequeñas, incluso populares. Entonces la investigación y la industrialización pueden ser objetivos legítimos y absolutamente fundamentales de unas fuerzas militares disciplinadas que se pongan en esa tarea. Yo los invito a hacerlo. Los invito a crear empresas. Si tenemos una SATENA aérea, ¿por qué no tenemos una SATENA marítima? ¿Por qué no podemos llegar a todas las Antillas? ¿Por qué no podemos recorrer nuestros ríos? ¿Por qué no solo con fines militares, sino nuestra población civil pueda utilizarlas como utiliza SATENA? ¿Por qué SATENA no puede surcar las rutas internacionales de Colombia? ¿Por qué unas empresas sí y otras no? SATENA me puede llevar a Corozal, Sucre, pero no me puede llevar a Miami, no me puede llevar a París, no me puede llevar a Madrid.
tenemos a Satena. Satena, que es la empresa, la única de todas y todos los colombianos en el terreno de la aviación, ha cumplido la misión de llevar los vuelos aéreos y su servicio hacia rincones apartados de Colombia. Debe seguir haciéndolo a cada vez más rincones apartados. Y para ello tiene que tener una fuente de financiación equilibrada que le permita llevar la avioneta, el avión, el helicóptero, allá donde está el colombiano y la colombiana más excluida. Ese equilibrio financiero depende de que pueda acometer líneas rentables que son las de Colombia y sobre todo las internacionales. Por eso hemos inaugurado el primer vuelo internacional de la historia de Satena. Como antaño, quizás hace bastantes décadas, se inauguró el primer vuelo en el territorio colombiano. No es el primero y el último, es el primero para muchos, a muchos lugares del mundo. Satena debe convertirse en la gran aerolínea bandera de Colombia y llevarnos hasta el último rincón, ojalá, del planeta Tierra. En este momento ya con dos vuelos efectuados de una manera regular, vamos bien, vamos con una ocupación que ha colmado nuestras expectativas, realmente ha superado lo que nosotros teníamos proyectado inicialmente, pues digamos que no muy de lejos, pero sí en este momento podemos hablar de un punto de equilibrio. Ha habido una respuesta muy positiva de parte de Venezuela, de los pasajeros que quieren volar en esta ruta, y pienso que estamos ofreciendo un buen producto teniendo en cuenta la hora en la que estamos saliendo y en la hora que estamos regresando. Es esperar a que esta demanda realmente genere una muestra de crecimiento, una muestra de una mayor oferta de pasajeros, en la cual nos permita a nosotros pensar en abrir otra frecuencia o otras frecuencias en el corto tiempo. Indiscutiblemente lo tenemos pensado ya, está marcado, está, digamos que, estudiado. Nosotros pensamos que el otro punto de conexión que nosotros debemos tener interfronterizo es Ecuador, ya sea desde Tumaco, desde Ipiales, desde Puerto Asís, de tal manera que podamos conectar regiones o áreas en Ecuador, como son Esmeralda, como son Lago Agrio, como son Guayaquil. Pues para nosotros es un proceso completamente nuevo, es algo, una experiencia muy satisfactoria, es un reto bastante grande. Hemos venido conociendo desde diferentes aspectos prácticamente las regulaciones de otros países, todo lo que tiene que ver con las normas aeronáuticas que se dan para tal efecto, y de esta manera poder entablar conversaciones y poder definir y cumplir parámetros y acuerdos que se deben llenar para poder garantizar la certificación de cada una de nuestras rutas. Esto es algo que demanda un trabajo importante, es conocer primero las rutas desde el punto de vista de distancias, mercado, competencia que pueda haber, todo el tema de normatividad, y pues de esta manera empieza a generarse un parámetro especial para poder definir la tarifa. Estamos formalizando la conectividad aérea entre dos grandes pueblos hermanos, Colombia y Venezuela, hermandados como lo soñaron nuestros libertadores. Así que bueno, estamos recibiendo el vuelo de la línea aérea Satena y aquí estamos iniciando esta conectividad aérea, el cual será de gran importancia y de beneficio para los venezolanos y los colombianos que quieran conectar con Caracas y con Bogotá, ya que en solo una hora con 20 minutos está llegando a su destino, cosa contraria ocurría días anteriores, donde tenían que invertir más de 7 horas para conectar dos países hermanos como lo son Colombia y Venezuela. Para mí maravilloso, para mí a mi edad fabuloso, porque yo tengo años esperando este vuelo.
Y para mí, yo bendigo a Satena y bendigo a Colombia y bendigo a Venezuela porque me están dando la oportunidad. Tenía 20 años que no venía a Colombia. Vine hace un año, casualmente el 27 de noviembre lo cumplo. Y pues me quedé un año cuando venía por 2 meses. Me quedé un año. Y me quedaría, pero ya estoy radicada allá, ya tengo mi casa, tengo todo. Entonces, pues, para mí Caracas es mi primer hogar y venir a Colombia es el segundo hogar. Dios es maravilloso, que le pone a uno sus ángeles en el camino. Satena fue Dios quien me la mandó de verdad. Y bueno, fíjate que es el primer vuelo y estoy metida ahí, porque es lo que yo quería. Feliz, contenta de que esto esté iniciándose para bien de las donaciones y bueno, y para toda la gente, bienestar y todo. Me alegra mucho, de verdad. Mucha emoción, claro, porque mira, tanto tiempo que teníamos sin vuelo directo y bueno, emocionada de verdad. Podemos hablar de que Satena es la aerolínea número uno en cubrimiento en rutas en el país. En este momento nosotros tenemos 39 rutas con 97 destinos. Cubrimos de norte a sur y de oriente a occidente todos los extremos. En los departamentos hacemos presencia Satena, cubriendo aquellos mercados a los cuales de pronto otras aerolíneas, por condiciones de infraestructura, de conectividad, de mercado, de desarrollo, no van. En este momento hay un proyecto que se está manejando con el gobierno nacional en una capitalización para la aerolínea, en la cual está previsto la adquisición de 6 aeronaves de 19 sillas, alrededor de 2 o 3 aeronaves de 48 sillas a ATR-42, con el fin de poder aumentar la capacidad y generar mayor cubrimiento a aquellos destinos que todavía no hace presencia la aerolínea Satena. Todo depende de la manera o la forma como se entreguen los recursos de capitalización. Estamos esperando que nos desembolsen el primer apoyo, de tal manera que podamos hablar de una fecha ya estimada. Hemos hecho acercamientos con diferentes empresas, hemos hecho acercamientos con ATR, pero para poder hablar ya de una negociación cierta, tengo que tener en la mano un documento que me permita hablar del dinero en efectivo que pueda tener para hacer la negociación. Estamos hablando de aeronaves propias. Las aeronaves de 19 sillas no se pueden rentar, sale muy costoso, pero la intención es adquirirlas para que queden bajo los patrimonios de Satena. Podemos decir que con estas aeronaves de 19 sillas lo que vamos a generar es una mayor presencia de la aerolínea del Estado colombiano, haciendo y generando una mayor conectividad en aquellos municipios de los departamentos más alejados de la geografía nacional. Una vez contemos con ellos, podemos generar mayor conectividad con los centros capitales y de estos departamentos con el interior del país. Viajar en Satena es conocer la geografía nacional, viajar en Satena es conocer las maravillas que tienen cada una de nuestras regiones para poder disfrutar de esa ecología, de todas esas maravillas de la geografía colombiana que hay presentes y que en muchos casos, por pensar en conocer el exterior, no conocemos el interior. Entonces, básicamente es invitarlos a que nos demos la oportunidad de conocer nuestra geografía, de conocer esas maravillas de la geografía natural que tiene nuestro país, esas bellezas, tanto en temas rupestres, en temas anfibios, en temas de ecología que tenemos, que podemos experimentar y quedar bastante asombrados. Colpensiones es una empresa industrial, comercial y financiera del Estado colombiano. Y su tarea principal es pensionar a colombianas y colombianos que llenen los requisitos establecidos en la Ley 100 y la Ley Complementaria, de tal manera que
las mujeres puedan tener sus 1.300 semanas y 57 años de edad, y los hombres 62 años y las mismas semanas. Un pensionado es una persona que ha sido maestro, trabajador, profesor, intelectual, artista, que ha sido uno de los hombres que de los sectores obreros y populares ha prestado servicio a la comunidad, que han sido vendedores ambulantes, empresarios independientes. En general es el conjunto de la sociedad. Podríamos decir que ese es más o menos un arco iris. Y Colpensiones es eso, una institución que quiere recoger a toda la gente desde muy temprana edad, desde que empiece a trabajar, para que posteriormente aquí, al cumplir las reglas, pueda pensionarse tranquilamente. Aceptar el reto que nos ha puesto el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, de buscar que todos los sectores que hoy no tienen pensiones, 4 millones de colombianos que están en Colpensiones no cotizan, lamentablemente porque no tienen los recursos, porque están desempleados, etc. Hemos hecho diálogos con los bancos, los presidentes de todos los bancos, creo que me deben faltar uno o dos, y le hemos planteado la necesidad de prestar un buen servicio, no solamente a nuestros pensionados, sino a los afiliados, a nuestras funcionarias y funcionarios, y le hemos solicitado que presten mejores servicios a nuestras gentes, a nuestras ciudadanas y ciudadanos. Establecemos con las universidades no solamente que sus estudiantes vengan, sino que nosotros podamos llevar nuestra gente a la universidad, incluyendo el presidente de Colpensiones. Vamos a matricular muchos de nuestros activos en la tarea esa importante y maravillosa de actualizarse permanentemente. También estamos trabajando en la posibilidad de que nuestros pensionados y nuestros activos tengan relación con las casas de compensación familiar, con los teatros, con la cultura, para que nuestros pensionados en primer lugar y pensionados sean activos. Ellos pueden ir a los teatros públicos, pueden ir al cine, pueden ir a los centros culturales, pueden generarse paseos importantes para conocer el territorio nacional que es tan bello y maravilloso. Cuando se presente a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley que reforma el régimen pensional colombiano, podamos tener unos artículos transitorios de tal manera que podamos tener un proceso de transición entre los fondos existentes que llaman privados y el fondo público, lo que se acuerde que se traslada, que no va a ser en un año ni en dos años. Ese es un proceso de transición. Hay que entender que el señor presidente de la República es el presidente de la transición, el presidente de los cambios. El cambio hay que ir de un lado despacio hacia otro. No son cambios revolucionarios fuertes, porque tenemos que poner en práctica nuestra carta política de 1991, que tiene la esencia en el Estado Social de Derecho, en el servicio social, y atender para que todas nuestras colombianas y colombianos tengan las posibilidades de pensionarse. Hay que empezar a invertir en su futuro. Invertir en su futuro es que cuando empiece a trabajar a sus 25 años, 24 años, lo primero que piense no es en comprar el vehículo, por ejemplo, o pensar en las cosas que no son tan prioritarias, pero si mensualmente sabe que se afilia a Colpensiones, en este caso, o se afilia a un régimen de salud para prestarle servicio a sus hijos, los servicios de salud a sus hijos y sus hijas, futuros, a su familiar, a su papá, a su mamá, entenderán por qué es importante que los jóvenes de hoy, que son mucho más cultos que los anteriores, puedan comprometerse a ser solidarios con sus padres y sus abuelos que tanto sacrificio hicieron. ¿Cómo así que hay sectores de la sociedad que dicen, por qué quieren coger los recursos de los jóvenes para pagarle a los viejos sus pensiones? ¡Claro que sí! Porque ellos son la ciencia, nuestros maestros, que nos enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, nuestras maestras que sacrificaron tanto tiempo en sus mañanas de soportar 40, 50 pelados, niñas y niños. ¿Cómo no van a tener derecho que los jóvenes hagamos aportes solidarios para que ellos tengan
la posibilidad de tener un buen beneficio con su pensión en el futuro. Entonces los jóvenes tienen que ligarse a los proyectos e iniciativas que se presentan para que todos los colombianos tengan la posibilidad de tener una media pensión, por lo menos. Pasemos por el campo colombiano, nuestros campesinos nunca pensaron afiliarse a un régimen de seguridad social o afiliarse a un régimen pensional o tener los derechos que le puede entregar una reforma pensional en el país. BEC son los beneficios creados en la ley y los gobiernos empezaron a encontrar que había mucha gente sin posibilidad de tener el más pequeño subsidio después de su vejez. Y empezó este programa que viene establecido hace varios años, que es muy mínimo. Realmente es un aporte muy mínimo. Y entonces la gente se motiva. Y la gente se motiva en principio por inscribirse en la página de la Presidencia de la República, en la página de los ministerios, porque ese es un programa que viene proyectado de la Presidencia de la República de Colombia. Nosotros cumplimos el papel de tener a la gente, de prestarle el servicio y ordenar sus pagos. Los recursos vienen del presupuesto nacional y de los aportes, por supuesto, que hacen los ciudadanas y ciudadanas que contribuyen al crecimiento de la riqueza y del presupuesto, tanto los departamentos como municipios de Colombia. El decreto 1494 del 2022 nos obliga a que a partir del 1 de febrero del 2023 pongamos en marcha el sistema de equivalencias BEPS. ¿Y qué es esto? Una gran oportunidad para que los ahorradores de BEPS, esos ahorros se puedan convertir en semanas para completar la pensión de vejez. Ya hicimos un piloto y ya pensionamos a una señora en Antioquia y un señor en el Valle del Cauca. Una de ellas le faltaban 180 semanas nada más para completar las 1.300 semanas. Entonces, con sus ahorros en BEPS, logró completar esas 1.300 semanas y ahora es una feliz pensionada. Nuestra tarea no es dejar a la gente en estos beneficios. No los vamos a quitar. La tarea de nosotros es que esos beneficios sean mensuales. Que empecemos con las más personas de mayor edad, mujeres y hombres. Pero además que los incrementemos más. El señor presidente habló de medio salario mínimo. Digamos que si empezamos con un subsidio por lo menos de un cuarto salario mínimo, podríamos hablar hoy de unos 300.000 pesos. Iniciamos ya, pudiéramos empezar ya a partir de la adición presupuestal. Debiéramos preguntarle al señor ministro de Hacienda y al señor director de Planeación, la señora ministra del Trabajo, si se pudiera incluir alguna partida en esta adición para empezar por lo menos con estos 750 mil colombianos que tienen más de 70 años y no tienen ninguno de estos beneficios. Debe tener 18 años o más y debe estar en el régimen subsidiado de salud o ser un beneficiario de un contribuyente en salud. De esa manera nosotros ya sabemos que es una persona de bajos ingresos y por lo tanto puede ahorrar en BEPS para su protección económica en la vejez. Las personas pueden ahorrar diario, pueden ahorrar quincenal, pueden ahorrar mensual o como muchos que tenemos del sector agropecuario que ahorran, por ejemplo, una sola vez al año porque salió su cosecha o porque sí, porque pudo tener, digamos, el ingreso por su producción agropecuaria. El sistema de equivalencias tiene la posibilidad de que la gente sume. Y sumar indica de que los aportes que son de subsidio y las posibilidades de que la gente tiene de ahorrar lo conduzca a tener un mejor ingreso en este momento para lo que podría llamarse un aporte que no vamos a hacer el debate si se llama pensión, media pensión, pero sí un subsidio que tanto el Estado colombiano, los empleadores, los propios trabajadores con sus ahorros van conduciendo a tener una renta mensual permanente. Este sistema permitirá que colectivamente, con recursos de todos juntos, podamos lograr que esos aportes nos lleven a tener un recurso, repito, permanente para los últimos 10, 15, 20, 30 años en la vida. Hay personas que duran muchísimos años. Si está quizás en un municipio rural, ustedes se pueden dirigir a la alcaldía municipal, donde eventualmente participamos en las ferias de los municipios, llevamos a nuestro equipo y allí hacemos jornadas de vinculación en BEPS. O también pueden ir a cualquiera de nuestros 80 puntos de atención de Colpensiones a nivel nacional, allí también le abrimos su cuenta de BEPS.
quiero decir, es completamente gratuito, no tiene ningún gasto de administración para el ciudadano, es gratuito abrir la cuenta de BEPS. O también puede ingresar a www.colpensiones.gov.co a la sede electrónica. Y en nuestra sede electrónica puede también aperturar su cuenta de ahorros sin ningún costo. Todos los colombianos fuera del país pueden ser afiliados a Colpensiones. Sencillamente cotizan a Colpensiones. Nosotros tenemos mecanismos de comunicación con ellos. Lo vamos a hacer a través de las embajadas, de nuestros consulados, en un nuevo mecanismo de promoción de los colombianos para que desde fuera puedan aportar. Mucha gente, por ejemplo, que mandan recursos a sus familiares, deberán decirle un poco, si no eres afiliado a un fondo, en este caso Colpensiones, afílese a Colpensiones. Si le mando $50, dedica $5, $10 para pagar, y también él piense que va a regresar a su patria. Y qué rico pensionarse en su patria. Los colombianos de afuera encuentren en Colpensiones la institución que indiscutiblemente quiere pensionarlo, así vivan al exterior. Aquí hay personas que viven fuera del país. Recientemente tuve la llamada de algunas personas que vienen en San José de Costa Rica y me dijeron: queremos completar nuestras pensiones. Han completado y están felizmente pensionados. La tarea es buscar que ninguno se quede con menos de un salario mínimo. Lo mínimo es eso, el aporte de uno, pero ojalá suban, dos, tres. La gente puede pensar que así como se gastan recursos, hay veces innecesarios. Y entonces uno piensa que si hay un viaje más largo, uno pueda decir, de ello ahorro un poquito. Si cada quien pensara que sus ingresos, el 10%, no fueran solamente para estar en la recreación, sino también hubiera un 10% para pensar en la salud y en su pensión del futuro, ese es una buena organización de sus recursos y puede ser una buena enseñanza para sus familias. Colpensiones pensiona. No hay la menor duda que la tarea de Colpensiones es pensionar. Todo el que tenga los aportes a Colpensiones y que cumpla su edad y sus semanas va a ser pensionado.